acá estamos con Paula Santillán y Luján Leclerc, que ellas son de Impacto Visual, se dedican a crear cosas, mandalas, por ejemplo, banderines y muchas cosas más. Hoy han organizado este evento que se llama Creativas, convocando a quienes. Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sí, hoy convocamos a 5 emprendedoras más. Una de ellas hace carteras, la otra hace, ayúdame Pau porque no me acuerdo, alfarería, otra ropa, que va a haber un mini desfile con la ropa que ella crea. Otra, pinta. Susana, que hay una que pinta, otra que hace mosaiquismo. Y bueno, sí, pensamos en hacer una tarde diferente, ya que solo nos pueden ver a través de las redes sociales porque no tenemos un local donde exponer nuestras cosas. Entonces pensamos en hacer esta feria para que nos conozcan un poco más y vean lo que hacemos y conozcan al resto de las chicas como las que convocamos hoy, que también se hacen conocidas por las redes sociales. No todas tienen la posibilidad de tener un local. Bueno, vos decías que convocaban para que la gente conozca. Aparte de este lugar, digamos, bueno, que esto se hace por única vez, ¿dónde se puede adquirir lo que ustedes venden o se puede ver? ¿Tienen alguna red social, nombre que quieran decir? Sí, a través de las redes sociales nos pueden encontrar. Tenemos Facebook, página de Facebook, Impacto Visual, y también Instagram. Sí. Nos pueden contactar siempre a través de las redes, contestamos, mandamos a otros puntos. Sí, y lo que quieran, siempre a través de las redes sociales. Nosotros inclusive, si alguien está lejos de San Clemente, nuestro lugar, hacemos envíos. Así que nos contactamos y nos ponemos de acuerdo en el lugar que si nos podemos acercar, siempre que sea dentro de la localidad, y si no, en otros lados, a través de, bueno, cualquier forma de envío. Bueno, está bueno esto de hacer algo diferente en San Clemente. Si bien este es un fin de semana largo, donde por ahí hay otras actividades, pero en el invierno la gente dice que no hay nada para hacer. ¿Piensan volver a repetir este evento después de la temporada o en la temporada? Sí, seguramente. Seguramente haremos uno por año, dos. La idea era esa, pasar una tarde distintas. Vinieron las chicas de Vanguardia, van a hacer un par de coreos, va a haber un poco de música también, o sea, un par de números musicales. Hay un buffet también, la entrada es libre y gratuita. Es importante recalcar que es libre y gratuita. Pueden pasar y disfrutar, conocer todo lo que hacemos. Y aparte de disfrutar, porque va a haber un pequeño show, un pequeño desfile. Repetimos el Facebook entonces para quienes quieran contactarlas y a través de ustedes poder contactar al resto de quienes expusieron hoy sus productos, ¿sí? Sí, el Facebook nuestro es Impacto Visual, y las otras chicas que fueron convocadas están en la página del evento Creativas, ahí figuran. Sí, así, el evento Creativas, pueden sacar los datos de las chicas que hoy comparten la feria con nosotros. Creativa Expo Feria. Sí, que son su mosaico sana, Romina Ramone, el ropero de mi alma, Pamela Iamarino, y que hace las carteras libremente. Y bueno, las otras chicas no tienen página, pero también. Bueno, muchas gracias por la nota y muy lindo todo.